tenía Noemi un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boaz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemi: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues llegando y espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que parte, esa parte era del campo de Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. Su sabiduría espera. Él espera hasta que la Biblia, hasta que la vida nos dé ejemplos. Ejemplos por los cuales Él nos puede explicar cosas individualmente a cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando quiere explicarnos de la caída de aquel ex arcángel que antes de la creación en el cielo uno rebeldía, para explicarnos la caída de aquel ex arcángel, el Señor espera hasta que Él tenga la posibilidad de explicárnoslo a través de un rey en Isaías 14, un gobernador en Ezequiel 28, un faraón en Ezequiel 29, Ezequiel 30. No hay nada mejor cuando uno tiene un buen ejemplo que observar. Y todo puede servir de ejemplo. Los malos ejemplos te ayudan a no repetir ese mal ejemplo, esas faltas. Por eso, en la vida, todo te puede servir, o de una o de otra forma. Y Dios el Padre, por ejemplo, Él, para explicarnos cosas, Él espera hasta que la vida dé ciertos ejemplos. En uno de esos libros en la Biblia, donde el Señor nos habla, y tienes que saber que cada vez que tú lees la Biblia, Dios está usando a esos personajes para hablarte. Él usa la historia de un hombre, Abraham, Isaac, Jacob. Él usa a José en Egipto, a Judá, a Rubén, a Efraín, a Manasé. Él usa todas las historias de la Biblia para acompañarte y explicarte tu propia vida. La Biblia, en verdad, no es un libro histórico. Sí,
fue tomado de la historia, pero la razón de la Biblia no es la historia que quiere contarte, sino es la historia que quiere hacer contigo. La Biblia es el libro que te permite hacer tu propia historia y dejar tu huella en esta vida. Nosotros que estamos aquí en la tierra, no es ninguna casualidad que estamos aquí. Todo tiene su razón, su momento, su propósito. Y en la Biblia encontramos un libro. Son solo 4 capítulos. Se puede leer en un respiro rápido. Y nos cuenta la Biblia en el libro de Ruth. En el libro de Ruth. Dice en el capítulo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces. Los días de los jueces era el momento donde la generación de aquellos que salieron de Egipto y junto con Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, en el momento que Joshua o Josué, como se pronuncia, cuando él murió, entre Josué y el primer rey de Israel, que fue Saúl o Saúl, ese tiempo le llaman el tiempo de los jueces. Ok. Y en ese tiempo de los jueces sucede una historia que nos va a dar una gran lección para comprender cosas en la vida. Y dice la Biblia que había un hombre, un varón de Belén, de Judá, que se fue a los campos de Moab, al extranjero. Moab está enfrente. Cuando tú estás en Jericó, levantas tu vista, en Jericó ves los montes de Moab. Y detrás de esos montes está la tierra Moab. Y dice la Biblia el nombre de aquel hombre que se fue de Belén o Betlehem y se fue a Moab. Su nombre era Elimelech. Y él tenía una esposa que se llamaba Noemi. Y los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión. Ellos eran de Belén, en Judá. Belén, Betlehem. Unos 8 o 10 kilómetros de Jerusalén. Y dice la Biblia que se fueron a los campos de Moab y se quedaron allí. Y dice la Biblia que en ese transcurso de 10 años murió el padre de familia, Elimelech. Elimelech murió y se quedó ella, Naomi, con los dos hijos. Para no estar solo, los dos hijos, dice la Biblia, que tomaron dos mujeres moabitas, se casaron los dos hijos. Y eso que normalmente no estaba permitido, pero allí en la soledad y lejos de la tierra prometida, ellos se casaron con dos moabitas, dos señoras de la tierra de Moab. Y dice la Biblia que una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y habitaron allí como 10 años. 10 años. Y en esos 10 años, incluso, dice la Biblia, murió Malón y murió Kelión. Y dice la Biblia que esa mujer, Naomi, ella que salió con su esposo Elimelech, se quedó sola. Sola con Ofra o Orfa y con la otra moabita que se llamaba Ruth. Ok. Y dice la Biblia que entonces ella le dijo a sus dos nueras: Veros, cada uno, a casa de su madre, y que el Señor haga la gracia como la había hecho conmigo. Versículo 8. Y dice la Biblia y que ella dijo: el Señor conceda que hayáis descanso, cada una en la casa de su marido,
Luego les las besó y dice la Biblia, y alzaron su voz y lloraron. Entonces Naomi dijo, hacedme favor, veros, buscad otra familia, buscad otra familia. Y dice la Biblia que una de ellas, Orfa, se fue, pero la otra no. Ruth se quedó con ella y dijo, no me ruegues que te deje, que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, iré yo. Y donde quiera que tú vivas, yo viviré. Y tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Entonces dice la Biblia que Ruth se fue junto con Naomi. Y regresaron de nuevo, ¿a dónde? A la tierra prometida. ¿Por qué? Porque habían huido que el Señor había visitado su tierra y estaba bendiciendo a su tierra. Parecía que el Señor le estaba hablando. Algunas veces el Señor bendice a otra persona, pero no por esa persona, sino para hablarte a ti. Tienes que observarlo algunas veces, querido. Algunas veces Dios el Padre, Él bendice a otra persona, pero en verdad Él te está hablando a ti. Y cuando el Señor quiso que Naomi regrese a su tierra y que Él traiga a esta mujer que fue tan impresionante, Ruth, ahora después te voy a explicar por qué. ¿Qué hizo? Él dejó venir su bendición sobre aquel lugar donde Naomi había crecido, Belén. Y de lejos Naomi había huido. Dios ha visitado Belén, Betlehem, Judá, la tierra prometida. Y hay pan para comer. Algunas veces Dios el Padre bendice a otra persona, pero en verdad te está hablando a ti. Muchas veces Dios bendice a una persona, pero en verdad el mensaje es para ti. Entonces, Naomi se va junto con Ruth y llegan al lugar de donde ella había salido hace 10 años. Todos al principio se alegran de verla, pero ella dice, no, ya no me llames Naomi, llamarme Mara, que significa la amargada, triste, porque llena me fui y vacía he regresado. Y dice la Biblia que entonces, a establecerse allí de nuevo en Belén, dice, y llegamos al capítulo 2 del libro de Ruth, y dice la Biblia que Naomi tenía un pariente. Naomi tenía un pariente. Era un hombre rico. Y su nombre se llama Boaz, o Boaz, como dice en hebreo. Y Ruth, la moabita, le dijo a Naomi, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas. ¿Por qué? Dice aquí, recogeré espigas. Porque según el libro de Deuteronomio 24 y en otros sitios, en tiempo de siega, cuando había cosecha, los filos de los campos eran para los pobres. Y también, cuando había cosecha y algo caía al suelo, estaba prohibido a los trabajadores dar la vuelta y recoger las espigas que se caían. Todo lo que caía al suelo era para los pobres. Dios el Padre siempre ha tenido un gran corazón con los pobres. Los pobres son muy, muy necesarios para nosotros. Y déjame explicarte por qué. Los pobres te enriquecen de una forma que no te puedes imaginar.
Los pobres te hacen sensible. Los pobres te provocan compasión. Los pobres te dan la posibilidad de enseñar el corazón que tienes. Un pobre es como un espejo donde tu corazón se refleja en su situación. Por eso, los pobres son necesarios. Y los pobres nunca van a desaparecer, dijo Jesucristo. Siempre lo tendréis con vosotros. Pero hazme un favor, no digas que los pobres son maldecidos. Eso no es correcto decirlo. Eso no es justo. Dale a Dios gracias que tú estás donde estás. Y acuérdate de los pobres. Los pobres son tan importantes que dice la Biblia en los Proverbios que si tú le ayudas a los pobres, hasta tu descendencia no va a menguar y no van a pedir pan por ahí. Porque el que le da a los pobres le está prestando a Dios. Los pobres son muy importantes, muy importantes. En serio. Y hay otra cosa, que los pobres te pueden dar lecciones que jamás un rico te puede dar. Una de las lecciones que te da un pobre es de comprender lo que de verdad se necesita en la vida. Porque un pobre está desesperado de tener lo mínimo, lo necesario de la vida. Y un pobre te purifica, un pobre te bendice porque te enseña lo que de verdad se necesita en la vida. Por eso, no malinterpretes a los pobres, no los critiques, no te burles de ellos, porque probablemente el Señor está escondido en un pobre que te pide una moneda o un trozo de pan. Y a lo mejor tú lo rechazas y no te estás dando cuenta que es Jesucristo mismo en aquel momento que está en ese pobre. Ok. Y Dios el Padre, en el Antiguo Testamento, había dado leyes. Por ejemplo, que cuando había tiempo de siega, había tiempo de cosecha, los filos del campo, tú no podías ir con hoz y cortarlas. Y tampoco, cuando había, se juntaban el trigo y algo que caía al suelo, tampoco tus trabajadores se podían dar la vuelta para recogerlo. Era para los pobres. Dios siempre pensó en los pobres. Incluso cuando vino su Hijo Jesucristo, dice en Lucas 4:18, porque se ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres. El apóstol Pablo dijo, no olvidaros de los pobres. Y dijo Jesucristo en Mateo capítulo 5, bienaventurados son los pobres en el espíritu. Ok. Ahora, cuando Naomi le permitió a Ruth ir al campo, dice la Biblia que ella fue. Y ahora, oye, hay una palabra, de repente aparece en la Biblia una palabra que es impresionante, querido. Una palabra que es impresionante esa palabra. ¿Por qué? Porque es una palabra que normalmente dice, no, no existe. Y es esta. Dice la Biblia que fue y cuando llegó, espigó en el campo en pos de los segadores y aconteció que aquella parte acondició, esa palabra, acondició en hebreo se llama mikre o mijre. Y significa, y ahora sujétate, por casualidad. Imagínate, en la Biblia existe la palabra por casualidad. Yo sé que algunos me dirán, pastor, no existen casualidades. Ok, de acuerdo. Pero déjame explicarte un poquito, tranquilo. Déjame explicarte un poquito. Primero me sorprende que existe esa palabra 10 veces en la Biblia. 10 veces. 9 veces en hebreo y 1 vez en griego. Y ahora después la vamos a ver. Esa palabra por casualidad.
esa palabra por casualidad. Algunas Biblias españolas las traducen, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, que nuestros hermanos católicos usan, que es también muy buena, se llama que y quiso su suerte que fuera el campo de Booz. Qué bonito, ¿eh? Quiso su suerte. Luego hay otra, y dice la Biblia, y era por casualidad, ocurrió, que esa parte era la parentela de Booz. Dice la traducción Septuaginta. La Septuaginta dice, por casualidad cayó ella sobre ese campo. Luego hay otra traducción que es la Kadosh. Y la Kadosh dice, así que ella salió, llegó al campo y rebuscó detrás de los segadores, y ella de casualidad llegó a la parte del campo que le pertenecía. Esa palabra casualidad en hebreo mikre o mikre se encuentra, por ejemplo, Deuteronomio 22:6, Ruth 2, versículo 3, Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 6, Segunda de Samuel 20, versículo 1, Primera de Samuel 6, 9, Primera de Samuel 20, versículo 26, Eclesiastés 2, 14, 15, Eclesiastés 3, 19 y Eclesiastés 9, versículos 2 y 3. Eso para todos los que hacen notas conmigo y están aprendiendo. Por casualidad cayó sobre el campo de Booz. Interesante. También interesante es que en 2 de Samuel 20, versículo 1 dice que también por casualidad había un enemigo. Interesante, por casualidad. Luego, como dije, esa palabra por casualidad aparece 9 veces en hebreo y una vez en griego. ¿Dónde? ¿Dónde aparece en griego? Es en una parábola que Jesucristo dijo. Imagínate, Jesucristo pronunció la palabra por casualidad en griego, synkyria. Ok. Y esa palabra se encuentra en Lucas 10:31. Cuando dice la Biblia que un hombre cayó entre ladrones, es la parábola del buen samaritano. Y dice la Biblia, la Nueva Traducción Viviente lo dice, por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino. En esa parábola que Jesucristo nos da, Él habla de una casualidad, que en verdad no son casualidades. Pero si me das un poco de tiempo, quiero invitarte a un pensamiento bíblico de lo que es casualidad. Casualidad es cuando el cielo lo organiza y la tierra lo experimenta. Casualidad es cuando el cielo lo planifica y la tierra se queda sorprendido. Nuestra vida está llena de casualidades, absoluto. Porque esa palabra casualidad se llama en la tierra se llama casualidad, pero en el cielo a esa palabra casualidad le llaman la voluntad de Dios. Cuando Dios organiza las cosas y Él en silencio las organiza, el que experimenta la mano de Dios le llama por casualidad. El que experimenta la bondad de Dios le llama por casualidad. Y quiero decirte que en esta vida nada es casualidad. En esta vida todo está tejido lo uno con lo otro. Y esa palabra en griego synkyria es en la literatura griega, esta palabra synkyria es usada para explicar un encuentro inesperado o una única oportunidad o una única posibilidad. A ver, en la literatura griega, y le doy al Señor gracias, tengo un libro en casa, pero uno de ellos me dice quién, cuándo, cómo, en qué libro
y de qué forma en la literatura griega antigua, clásica, mikene, koine, es igual que dialecto griego, usó esa palabra. Y esa palabra, synkyria, es usada y en algunas obras se dice que fue un encuentro inesperado. En otra obra usa esa palabra por casualidad, le llama la única o la última oportunidad. Casualidades es cuando la eternidad le abre al tiempo crónico o cronológico, cuando el eonos se convierte en un kairos, eso se llama por casualidad. En griego hay diferentes tiempos o palabras para tiempo, unos horarios, es la hora. El cronos es el medir la hora. El kairos es el experimentar la hora. Y luego hay otra palabra para tiempo que se llama eonos, que es el tiempo eterno. Y algunas veces el tiempo frena, se enfría, para. Es, imagínate que tú estuvieras, a ver, muchos de nosotros le encantan los parques de atracciones. Y yo me acuerdo de una cosa en el parque de atracción que se llama el gusano. Y es una cosa que siempre da vueltas rápidamente. No sé si vosotros conocéis eso, que es como un tren que daba vueltas, pero muy, muy rápido. Y yo me encantaba porque la gente que trabajaba allí, ellos no paraban hasta que el tren ese parara, sino ellos en medio de esa gran velocidad daban un salto y se montaban encima del tren. Para mí era siempre un misterio porque era muy rápido y muy peligroso. Yo nunca lo intenté porque me parecía muy peligroso, porque si caías debajo de las ruedas te podía cortar las piernas. Pero siempre tuve gran respeto de la gente que lo hacía. Imagínate que el eonos es ese tren, ese gusano que daba vuelta muy rápido y no paraba. Y solo muy pocos sabían saltar y convertir esa velocidad en un viaje. Eso la Biblia le llama kairos, el tiempo de Dios. Pero de vez en cuando el tren paraba para que la gente salga. Entonces tenías 10 segundos para entrar. A los 10 segundos cerraban las puertas. Y eso es la palabra casualidad. Cuando el tiempo para y te abre las puertas, si no estás dispuesto, pierdes tus casualidades, tus oportunidades, tus posibilidades. Y esa palabra casualidad es una palabra que cuando Dios hace algo, entonces nosotros tenemos que aprovechar el momento. Si eres apático, si eres un amargado, si eres un enciegado del tiempo, que no comprendes los tiempos, dice la Biblia que uno, los hijos de Isasha, ellos comprendían los tiempos. ¿Sabes? Se necesita hoy en día personas que comprendan los tiempos, que comprendan este tiempo, que sepan analizar este tiempo. Ahora, las personas que saben analizar el tiempo pasado le llaman arqueólogos. ¿De acuerdo? La persona que comprende los tiempos venideros, la Biblia le llama los profetas. Pero las personas que comprenden este tiempo, la Biblia le llama gente sabia, en la sabiduría de Dios. Y yo, honestamente, me encanta la arqueología y me encanta Indiana Jones, pero hay que saber por sabiduría. Sabiduría es la capacidad de poder distinguir el momento, de saber cuál es el momento. Eso es sabiduría. Y cuando dice la Biblia que por casualidad, Ruth dice, por casualidad llegó a ese campo. Tú dices, pero pastor, ¿pero qué importa esa casualidad? ¿Qué importa? Te voy a decir una cosa. A ver, ¿no te has dado cuenta que esta mujer se llamaba Ruth y era moabita?
¿Sabías que los moabitas, según Deuteronomio capítulo 23, versículo 23, 10 generaciones no podían entrar a la congregación del Señor? Otra vez. Los moabitas, lo mismo que a otros pueblos, les estaba prohibido entrar 10 generaciones al pueblo de Israel. Deuteronomio 23, versículo 3 dice: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación. ¿Sabes? Los moabitas, 10 generaciones no podían entrar. Los amonitas, 10 generaciones tampoco. Los edomitas y los egiptos, 3 generaciones. Pero tú dices, pero sí, pero ¿qué importa? ¿Qué importa? I tell you, te voy a contar una cosa. Cuando Ruth dijo, tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo, ella fue insertada en el tronco del olivo que se llama Israel. Yo no sé si tú has visto cómo se hace eso, es un arte. A ver, mi abuelo Nono, en Almería, él tenía almendros, pero también tenía olivos. Y entonces, yo un día observé una cosa. Él llevaba siempre una navaja en su bolsillo. Y un día, cuando estábamos allí de visita, él fue a un olivo y cortó la corteza. Hizo un corte, probablemente 10, 15 centímetros de longitud. Y entonces, hizo como una cruz. Cortó como una cruz en la corteza. Y entonces abrió, con los dedos abrió la corteza de aquel olivo. Y él había recibido, no sé de dónde, unas ramas de otro olivo. De otro olivo. Y entonces él preparó esa ramita con su, esa famosa navaja que siempre yo quería tener, pero la tengo delante mía, la veo. La veo, era muy usada. La hoja era ya muchas veces afilada y era, yo no sé cuántos años tendría esa navaja, 50 años a lo mejor, era impresionante, tan gastada estaba. Y entonces él preparó esa rama. Y entonces él abrió la corteza y metió esa rama. Entonces cogió alambre y dio la vuelta al tronco. Y entonces con una rama cerró y le tensó. Y tensó esa rama al tronco. ¿Querés saber una cosa? No, se me olvidó la imagen. No. Hay cosas que a un niño una vez la ve y nunca más se lo olvida. Al próximo año cuando venimos de Alemania para Almería de visita, adivina dónde fui corriendo. A ver dónde estaba la rama. ¿Querés saber una cosa? No se podía ver el corte. No se podía ver nada. El árbol había adoptado la rama. ¡Más! ¡Habían aceitunas! ¡Era impresionante! Pero ahora viene el colmo. No del mismo color. Era el colmo. Tenían otro color. Porque recibían la misma savia. Pero tenía otro código genético. Nosotros, cristianos, según Romanos 11, somos injertados en ese tronco, en ese olivo que se llama Israel. No es la rama que lleva el tronco, es el tronco, la raíz que lleva la rama, que nunca se nos olvide. Y cuando Ruth fue engendrada en ese pueblo, tú dices, pero pastor, ¿pero qué importa? Otra vez, ¿no lo has comprendido? Que 10 generaciones le estaba prohibido. Cuando tú vives en la gracia, Dios acelera los tiempos en la gracia. La gracia te permite alcanzar lo que tú nunca hubieras alcanzado, ni por cultura, ni por linaje, ni por estudio. La gracia de Jesucristo es cuando Dios te perdona, te perfecciona y te engendra al árbol de la vida. ¿Y sabes qué? Esa mujer Ruth, que
por casualidad. Oye lo que dice la Biblia, lo que puede pasar cuando hay casualidades en tu vida. Dice, attention, attention please. Ruth luego se casó con Boaz. Y ahora oye, Boaz y Ruth tuvieron un hijo que se llamaba Obed. Y Obed tuvo otro hijo que se llamaba Isai. Y ahora sujétate, Isai tuvo un hijo que se llamaba David. ¿Has oído? A la tercera generación, esta mujer Ruth, que le estaba prohibido por 10 generaciones, a la tercera generación tuvo el hombre, que dice la Biblia, un hombre conforme al corazón de Dios. Queridos, cuando tú le permites a las casualidades, y queridos, la vida está llena de casualidades. Vamos a ser honestos, come on guys, vamos a ser honestos. ¿Quién de nosotros es perfecto? No, a nadie. ¿Quién de nosotros la sabe todo? Nadie. ¿Quién de nosotros secreto? Nadie. Queridos, la vida está llena de casualidades. De casualidades que Dios ha provocado. Dios te da las casualidades. ¿Sabes? La vida está llena de casualidades. Por casualidad naciste en ese pueblo. Por casualidad viniste de ese país. Por casualidad tu papá y tu mamá era la casa donde tú naciste. Por casualidad. ¿Y sabes qué? No era casualidad. Era la voluntad de Dios. Porque Dios el Padre es el único que conoce todos los colores del dibujo que se llama la vida. Casualidad es cuando nosotros experimentamos un momento, pero no comprendemos todo el dibujo. La vida está llena de casualidades, llena de casualidades. ¿Sabes, querido? Vamos a ver, piensa sobre tu vida, come on. No me digas que eres perfecto y que tú todos lo has organizado. No, es así. La vida está llena de casualidades. Casualidades se pueden provocar por oración, porque casualidades son posibilidades que el cielo envía. Queridos, cuando tú oras, cuando tú pides que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida, Él provoca casualidades. Por casualidad te encuentras con un trabajo. Por casualidad te encuentras con una persona que conoce un trabajo. Por casualidad. Queridos, la vida está llena de casualidades, que no son casualidades, que son la voluntad de Dios. Y cuando tú tienes una relación con Dios, tú pones todas las piezas de todas las casualidades tuyas en las manos de Dios. Y dices, Padre, tu voluntad se cumpla como en el cielo, así también en la tierra. Cuando la voluntad de Dios se cumple en el cielo, se llama su perfecta voluntad. Y cuando su voluntad se cumple en la tierra, se llama la perfecta voluntad de Dios que se revela por casualidades. ¿Cuántas casualidades hemos visto? Come on, guys. ¿Cuántas casualidades? Estás en un sitio, oyes algo, una casualidad, ves algo, una casualidad. Queridos, ¿existen casualidades? ¡Claro! La vida está llena de casualidades. Claro que cuando tú conoces a Jesucristo, te das cuenta que no era casualidad. Pero, o sea, el momento, el efecto, la sensación de experimentar esa casualidad. Es, queridos, la vida, cuando tú experimentas las casualidades, la vida es un regalo. No es, las casualidades provocan que la vida no sea aburrida. ¿Sabes? Por casualidad. Por casualidad. Pero sabes, querido, la casualidad tiene que encontrarse con otras cosas. Y déjame explicar todo de esta forma. Lo llaman suerte, pero yo le llamo constancia. Lo llaman casualidad, pero yo le llamo disciplina. Lo llaman inteligencia, pero yo lo llamo sacrificio. Le llaman suerte, pero yo le llamo, y ahora sujétate, bendición. Bendición es cuando la casualidad de Dios encuentra su destino. Y queridos,
La vida es preciosa, la vida es un regalo, la vida es preciosa, la vida es preciosa. Por favor, disfruta de la vida, no te dejes amargar la vida. La vida está llena de casualidades. Come on, guys, la vida es preciosa. Abre tu corazón, abre tu alma, abre tu espíritu. La vida es preciosa porque Dios ha organizado la vida. Por casualidad. Y déjame decirte qué provocó esa casualidad. Atención. Según dice aquí libro Ruth, capítulo 2, dice la Biblia que por casualidad llegó al campo. Y dice la Biblia, y recogió espigas. Detrás de coger espigas, dice la Biblia en Ruth 2:15, oye lo que dice. Luego se levantó para espigar, y Boaz mandó a sus criados diciendo que recoja también espigas entre cabillas. Otra vez, primero espigas, luego entre las cabillas. Y luego, atención, versículo 16, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos. ¿Habéis oído? Primero espigas, luego cabillas, luego manojos. Pero ahora sujétate, versículo 17. Espigó en aquella noche y desgranó y había recogido, sujétate, un efa de cebada. Otra vez. Ruth empezó en la casualidad de Dios a desarrollarse. Querido, tú tienes que tomar las casualidades de Dios y desarrollarte en ellas. Desarrollarte. Primero una espiga, luego cabillas, luego manojo, luego cebada. Pero ahora sujétate. ¿Crees cómo terminó la historia? Créelo. Ruth terminó siendo propietaria de aquel campo. No sé si me has captado ahora. A ver, otra vez. Ella empezó con espigas, luego entre las cabillas, luego en manojos, luego una efa de cebada. ¿Y qué? ¿Cómo terminó la historia? Que ella se convirtió en propietaria de aquel campo. ¿No te das cuenta la casualidad del trabajo que tienes? ¿No te das cuenta la posibilidad y el potencial que hay donde estás? Querido, querida, no es ninguna casualidad donde estás. Tu casualidad es tu oportunidad, es tu posibilidad. Es tu oportunidad, querido. Queridos, ¿cuántas historias? A mí me encanta. Os voy a contar una cosa. En la radio alemán hay un canal que es solo una radio, un canal científico. No es nada de música, no es nada de techno music. No. Es solo cosas científicas. Sea de medicina, sea de la historia, sea astronomía, sea lo que sea. Solo cosas científicas. Y en esa radio, todos los días, dan una biografía. 15 minutos, algunas duran 45 minutos. Y a mí me encanta oír esas biografías. Algunos de ellos son creyentes, algunos de ellos no son creyentes. Pero ¿cuántas veces he oído yo esto? Y por casualidad. ¿Sabes? Por casualidad, uno de los actores más famosos que ya se fue con el señor alemán, uno de los más famosos, en la última entrevista le dijeron, es normal que usted tuvo esta carrera tan fructuosa con el talento que usted tiene.
Y él contestó, no. Solo fue todo la casualidad de Dios en mi vida. Dios provocó esta casualidad en mi vida. Imagínate que a lo último de su vida, con 80 y pico años, uno de estos famosos, Götzke Oege, famoso, que todos los alemanes le conocen, Götzke Oege, que diga, todo fue provocado por la casualidad de Dios. No hay casualidades en la vida. Queridos, la casualidad es un regalo de Dios. Es una casualidad provocada por el cielo, que no es una casualidad, pero sí es una casualidad, porque cuando Dios lo hace no es casualidad, porque en Él no hay casualidad, sino casualidades. Pero cuando la tierra experimenta el momento, le llama por casualidad. Queridos, pon tu vida en la mano del Señor. ¿Sabes que la fe provoca casualidades? ¿Sabías que la obediencia provoca casualidades? ¿Sabías que una vida consagrada a Dios es vivir en una continua casualidad de Dios? Queridos, yo he experimentado tanto, tanto por la gracia de Dios, la casualidad de Dios que no os podéis imaginar, queridos. Por casualidad. Por casualidad. Yo puedo contar cosas, queridos, y tengo que ser honesto. Yo no puedo mentiros y decir que yo sabía todo en mi vida. No, no es así, no es verdad. Todo fue la gracia provocada que se manifestó en casualidades. Es su gracia. Todo lo que me ha dado es su gracia. Todo lo que he visto ha sido su gracia. Y ahora, oye, y porque yo no lo sabía, y porque yo no lo comprendo todo, Dios provocó, atención, casualidades. Fue la gracia de Dios que me llevó a esta casualidad, y de esta me llevó a esta casualidad, y de esta a esta casualidad, que luego yo miré para atrás y vi la mano de Dios, es otra cosa. ¿Y sabe lo que provocó? Cuando yo miro para atrás, las casualidades de Dios, las casualidades de Dios provocaron en mí una cosa, creedlo, agradecimiento. ¿Sabes? Cuando uno vive en las casualidades de Dios, en las casualidades, querido, pon tu mano, pon tu vida en la mano de Dios. ¿Existen las casualidades? ¡Claro! ¡Claro! El que está salvado, el que conoce a Jesucristo, sabe que esa palabra casualidad se llama la voluntad de Dios. ¿Y sabes? Si algo le agradece a Dios es que tú le confíes. A Él le encanta que tú le confíes. Y cuando tú le confías a Él, porque sin fe es imposible agradar a Dios, cuando tú le confías a Él, Él provoca casualidades. Y quiero preguntarte una cosa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hoy estás en un campo recogiendo espigas. ¿Quién sabe si ese campo, ese negocio, esa posibilidad no ha sido prevista para ti? Y por casualidad tú llegaste a ese trabajo. ¿Quién sabe si la voluntad de Dios no está previsto darte todo eso? Por eso, querido, dice la Biblia, y Ruth, por casualidad, llegó al campo de Boaz. Quiero hacer una oración junto con vosotros. Para todos los que queréis experimentar las casualidades de Dios. Y di conmigo, Dios Espíritu Santo,
En el nombre de Jesús, según tu palabra, tu promesa, donde tú has dicho, encomienda al Señor tus caminos, encomienda al Señor tus obras, tus pensamientos. Confía en Él, Él lo hará. Dios, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, encomiendo en tus manos mi vida, mi familia, mi casa y todo mi ser. Y te pido, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que la voluntad de Dios el Padre se cumpla, como en el cielo, así también en la tierra, en mi vida. Amén. Es Radio aquí con vosotros y queridos, no es ninguna casualidad que nos estás oyendo. Quiero daros las gracias a todos los que nos había ayudado el último mes, donde hemos podido tranquilamente, en este tiempo difícil, en este tiempo tan difícil donde lamentablemente muchas personas han fallecido, muchas personas están enfermos, pero nosotros seguimos aquí en Dynamis Radio 24 horas al día, 7 días a la semana, por tantos sitios en España, emitiendo este programa. Os quiero dar las gracias a todos los que me habían ayudado. El último mes me ayudasteis y os quiero dar las gracias. Todo ha ido muy bien, hemos podido pagar todo sin deudas ni nada. Os quiero dar las gracias. Pero significa que este mes, de nuevo, tenemos que dar este paso de fe. Vosotros sabéis que nosotros en Dynamis Radio no vendemos nada. No vendemos ni Biblias, a lo contrario, lo regalamos. Y CDs, ya pronto estamos rozando 1 millón de CDs que hemos hecho. 1 million. 1 millón que hemos regalado. Y quiero hacer un llamado, porque estamos al principio del mes y queremos hacerlo todo bien con tu ayuda. ¿Dónde hay personas ahora que digan, pastor, yo quiero ayudar este mes, con 30 euros para que podamos un mes completo, todo pagarlo, todo? ¿Por qué? Porque vosotros sabéis que nosotros como Dynamis Radio no vendemos espacio, ni cuñas, ni... Sí, todo lo hacemos gratuito, pero necesitamos vuestra ayuda. Y yo como Pastor Juan Cano quiero hacer un llamado, pero atención, solo a gente y ahora, oye, que tienen lo único que agrada a Dios, atención, fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Quiero hacer un llamado a todos los que nos quieren ayudar, que digan, pastor, yo quiero ayudar este mes, quiero dar 30 euros para que podamos seguir emitiendo en 14 regiones de España. Os quiero dar las gracias a todos los que estáis conmigo. Envíame un mensaje al 629-614-174. Repito, 629-614-174. Y yo te reenvío la cuenta y tú lo reenvías a esa cuenta. Para todos los que nos quieren ayudar, porque la verdad que necesitamos ayuda. Y quiero hacer este llamado, el último mes, donde 300 personas dijeron, pastor, yo voy a ayudar. ¿Dónde hay 300 personas, mano? Que con 30 euros se pagan todas las radios de Dynamis Radio en toda España que tenemos. ¿Dónde hay 300 personas que digan, pastor, yo quiero ayudar? Yo quiero ayudar. Envíeme un mensaje al 629-614-174. Y si tú deseas recibir también esta predicación, encantado. Yo te la envío también, esta predicación, a todos los que nos queréis ayudar. Yo envío esta predicación y envíame un mensaje, 629-614-174,
todos los que nos quieren ayudar. Aquí con vosotros, Pastor Juan Cano, las líneas están abiertas. Ahora es el momento. ¡Qué bueno! Ahora es el momento en el nombre de Jesucristo. Vamos, queridos. 629-614-174 para todos los que están con nosotros aquí en Dynamis Radio. Vamos a tener un poco de publicidad y en poco momento de aquí de nuevo con vosotros, Pastor Juan Cano. Porque la palabra es Jesucristo, el Hijo de Dios. El que le da sonido a la palabra, le da presencia a Jesucristo. Hay que pronunciar, tenéis que leer la Biblia. ¿Serio? Es importantísimo. Si no tienes esto o lo otro, no importa. Te prometo que si tienes la palabra, lo tienes todo. Confíeme. Porque Dios, el Espíritu Santo, le encanta la palabra. Porque, ¿sabe por qué? Porque Él conocía la palabra antes que se convirtiera en carne. Y ese milagro lo quiere hacer de nuevo en tu vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la palabra. Hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que leer la Biblia. ¿Por qué? Porque todo el universo, todas las galaxias, toda la vida de Dios, todo el futuro, todo el presente, todo el pasado, toda la sabiduría, todo lo que Dios es, Él lo comprimió, creo que se llama en español, lo comprimió y lo metió en la Biblia. La Biblia es impresionante. La Biblia es impresionante. La Biblia es lo más precioso. La Biblia es lo más valioso. La Biblia es lo más precioso que jamás tú en esta tierra puedes tocar. La Biblia es impresionante. Hay que leer la Biblia. La Biblia abre el camino. La Biblia trae rompimientos. Hay que leer la palabra. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí. ¡Huidme! Pero huidme todos. Atención. Atención. Él no es una opción, es tu única garantía de vivir en el Espíritu. Porque los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Oíme una cosa, vendrá el día donde la gente que está alrededor tuya, tú no habrás terminado de hablar y el Espíritu Santo vendrá sobre ellos. Convencido. Sería triste si tú sigues tu vida creyendo que Dios no te ama. El diablo es un mentiroso. El diablo quiere que tú no creas. El diablo quiere meterse entre ti y Dios. Él es un cizañero. Él es un mentiroso. Él ha engañado a Adán y Eva. Pero cuando vino Jesucristo, el Hijo de Dios, entonces Jesucristo destruyó las obras del diablo para que tú y yo podamos volver al lugar donde Dios nos quiso desde el principio. Todo lo que hagas, hazlo por amor y tendrás tesoros en el cielo. Amén. Querida iglesia, la única manera de cambiar tu familia es vivir en amor. La única manera es de cambiar esta nación es que la gente de allá afuera se dé cuenta que el amor de Dios está en nosotros, que somos diferentes, tú y yo somos diferentes, tú y yo somos diferentes, pero no somos diferentes por comportarnos mal, somos diferentes por comportarnos bien. Somos la generación que más tiene y más se queja. La que más se queja, ponte las pilas, arrepiéntate en el nombre de Jesús. Estás perdiendo lo mejor de tu vida. El pecado te puede frenar. Gente siempre está acusando a otros. Yo no estoy en lo que tenía que estar porque otro me ha frenado. No. Tú puedes salir de esa cáscara, tú puedes salir de esa situación. Confíame, nunca es tarde. Tú puedes
nunca es tarde. Nunca es tarde para cambiar. Nunca es tarde para dejar de fumar. Nunca es tarde para dejar algo, un hábito. Nunca es tarde. Todo puede ir bien. Oye, todo puede ir bien. Todo puede cambiar. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Considéralo como un regalo. La vida es un regalo. El ministerio es un regalo. La familia es un regalo. El trabajo es un regalo. El trabajo es una bendición. Deja de quejarte de tu jefe. Deja de quejarte. Gente que se queja se frena. Hay que estar agradecido. Cuando tú vives con el Espíritu Santo, como dice el Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo. Queridos, oíme una cosa. No hay nada difícil en tu familia. No hay nada difícil en tu entorno que Él no pueda cambiar. Pero Él quiere tener comunión contigo. Él no quiere tener tanto comunión con tus problemas. Nosotros muchas veces venimos, dejamos nuestros paquetes de problemas y nos vamos. No, quédate con Él. Permanece tiempo con Él. Para que Él te guíe, Él te anime, Él te inspire, Él te da la fuerza. Él te va a dar un poder sobrenatural, el Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo, queridos cristianos. Pero voy a decir una cosa, ¿qué ha pasado? ¿Querés oírlo? La mayoría de nosotros quiere que le pongamos las manos, pero en casa no quieren tener comunión con el Espíritu Santo. Quieren venir para acá, quieren recibir un toque, pero en casa no leen la Biblia. No oran, pues así no funciona. Y con vosotros, Pastor Juan Cano, ya tengo la predicación preparada sobre las casualidades de Dios. Quiero dar gracias a todos los que me están escribiendo, hermanos católicos, evangélicos, aquí me están escribiendo. Pastor, cuente conmigo, Roberto, muchas gracias, querido, muchas gracias. Muchas gracias a Carlos allí en Galicia, a Bárbara, y muchas gracias a todos los que están aquí conmigo, que nos están oyendo. Javier Martín me dice, Pastor, Shalom, Ubraja, claro. Queridos, gracias de todo, Nivia, Ricardo, Lil, Rosa, Elsa, Olimpia, gracias, queridos, gracias. Mónica, Marta, Mari, Elsa, de todo corazón, gracias. Gracias porque de verdad necesitamos vuestra ayuda. Vosotros sabéis que en Dynamis Radio, todos los que están invitados, todos, nosotros le damos el espacio y lo hacemos de todo corazón, lo hacemos gratuitamente. Ahora, la verdad es que nosotros necesitamos vuestra ayuda, queridos. Necesitamos vuestra ayuda para todo lo, para poder seguir haciéndolo. ¿Por qué? Porque nosotros, como os dije, no cobramos. No cobramos y nosotros lo hacemos de todo corazón, lo hacemos por amor a estas lindas personas y por amor al pueblo y amor a los ministros y ministerios, porque comprendo que se necesita a todos los que sepan predicar y hablar de Jesucristo en la radio, que honestamente no son todos, pero los que sepan están bienvenidos y nosotros les damos el espacio. Nosotros le damos buen espacio a toda linda persona que quiera participar, y vosotros lo sabéis que lo estamos haciendo desde años, 8 años, gratuitamente, gratuitamente. ¡Qué bueno! Dynamis Radio, aquí con vosotros, Pastor Juan Cano, y quiero hacer este llamado. ¿Quién de vosotros nos quiere ayudar? Y dice, Pastor, yo quiero ayudar con 30 euros para este mes, o si tú dices, Pastor, yo solo puedo dar 10 euros, 20 euros, lo que tengas en tu corazón, lo importante es solo, atención, la fe, la fe. La fe que agrada a Dios. Si tú deseas ayudar, yo te reenvío la cuenta bancaria y tú lo ingresas para que nosotros podamos seguir, como lo hacemos siempre, gratuitamente, predicando el Evangelio. Llama o escríbeme al 629-614-174. Repito, 629-614-174. ¿Dónde hay uno de esos 300 valientes que digan, Pastor, yo quiero ser uno de esos 300 para este mes y ya está? Solo necesito gente que está agradecida,
gente que ama al Señor, que está agradecida y que puede dar. Yo sé que algunas veces uno no puede dar, lo sé, lo comprendo, pero lo que pueden dar ahora es el momento, ahora es esa kairos, esa casualidad de Dios. Ahora, envío un mensaje 629-614-174 con vosotros, Pastor Juan Cano, aquí en Dynamis Radio, donde hay personas que dicen, yo quiero ayudar. Envíame un mensaje y yo te reenvío la cuenta bancaria. Las líneas están abiertas para los que nos quieren llamar, que quieren participar en el programa, que tienen una pregunta. Llama al 912-88-2200. Aquí con vosotros, Pastor Juan Cano, y le damos la bienvenida a la primera llamada. Hola. Hola, muy buenas, saludos. Hola, Pastor, buenos días, soy Carlos Magno. Carlos, saludos. Carlos, ¿cómo te podemos ayudar? No, simplemente para darle las gracias por cada una de las palabras y la enseñanza que nos brinda. Me alegro. A través de la radio, en la iglesia. Esta noche, Carlos, acuérdate que esta noche voy a estar en vivo aquí orando por vosotros a las 8 de la tarde, queridos. Podéis estar aquí conmigo conectados. ¿De acuerdo, Carlos? Hoy a las 8, ¿sí? ¿A qué sí, querido? Otra cosa también le quería decir, Pastor, que ¿sí? Yo hablo con mi familia allí en Ecuador, le envío las predicas que me envía. Y es que resulta que hay amigos de mi cuñado que también tienen sus predicas. Claro. Que le envían, o sea, quiero decir que la palabra de Dios es grande, o sea, y a través de usted y todas las enseñanzas que nos envía. Y que esta obra no puede parar, esta obra no puede parar, y, sea, y yo creo que ya no solamente es el llamado, sino lo que Dios pone en el corazón de cada uno. Sí. Ahora que estamos encerrados prácticamente en casa, Dios está tocando los corazones de muchas personas, y por fe declaro que España le pertenece a Jesucristo. Las iglesias van a quedar vacías, o sea, llenas. Va a faltar espacio, Pastor. Sí. Va a faltar espacio. En todas las iglesias va a faltar espacio, porque Dios está obrando. Está obrando. Es verdad, absoluto. Yo lo creo, Pastor, porque hay personas que no creen. Incluso, mire, yo he empezado a enviar mensajes de sus prédicas a gente que son musulmanes. Y me lo agradecen y me dicen amén, Pastor. Sí, ¿a que sí? Sí, yo estoy, me lo puedo creer, pero es increíble, hay cosas que uno con la mente no la puede pensar, no la puede imaginar y no lo puede saber, solamente Dios es el que está obrando. Es justo y necesario todo esto que está pasando, porque realmente nos está volviendo los ojos hacia Dios, para que lo busquemos con corazón, con amor, y que respetemos todo lo que Él nos ha dado. ¿A que sí? Tenemos tanta razón, querido Carlos, de darle las gracias al Señor, ¿sabes? Todos los días, Pastor, que abrimos los ojos y vemos la luz, toda su creación cada mañana. Los pájaros que están ahí afuera cantan todos los días, cada momento, agradeciendo por su existencia. Nosotros, ¿por qué no lo vamos a hacer? Estamos agradecidos, Carlos, estamos muy agradecidos. Y yo estoy muy agradecido a vosotros, querido, todo lo que nos estáis ayudando. De todo corazón. Y esta noche, Carlos, a las 8 de la tarde aquí con vosotros, Pastor Juan Cano. Carlos, te doy la gracia de todo corazón, querido. Envíame un mensaje para que, ¿sí? Para que yo te pueda enviar esta predicación sobre las casualidades de Dios. Es que hay otra cosa, Pastor, que solo quería comentar. ¿Sí? Antes de que empiece a dar la prédica, yo suelo escuchar las prédicas que usted me suele mandar. ¿Sí? Estaba escuchando por casualidad, una de las prédicas de la casualidad, también digo, Señor, ¿qué me quieres decir, por favor? Y, o sea, casi se me sale el corazón, de verdad, Pastor, te voy a decir, ¿qué es esto? Entonces empecé, alcancé el volumen, le escribí, y de verdad, cuente conmigo, Pastor. Yo ahora mismo no tengo trabajo, pero ¿sabes qué le digo? Dios me da todo. Dios me lo da todo. Y por Él lo tengo todo, y no me importa. No tengo mucho, o tenga poco, mira, lo doy. Porque sé que Dios, ya no por lo que me vaya a dar, sino por lo que está haciendo a través de la obra, a través de la radio. ¿Dónde va a llegar toda su presencia, Pastor? Vale, yo te lo agradezco y quiero darle las gracias, porque importante en todo esto es la fe, queridos. La fe. Amén, Pastor. La fe, porque es lo que agrada a Dios, la fe. La fe agrada a Dios. Carlos, te lo agradezco. Hoy a las
8 de la tarde estoy aquí con vosotros. Aprovechar ahora el momento, queridos. 912-882-0200. Aprovecha el momento. Si quieres llamarme y hablar conmigo directamente por la radio, directamente aquí por las ondas, aprovecha el momento. Llama al 912-882-0200. Repito, 912-882-0200. Las líneas están abiertas para todos los que necesiten oración, orientación, un consejo. Aprovecha ahora el momento, Carlos, te lo agradezco de todo corazón. Qué bueno, queridos, con vosotros, Pastor Juan Cano, aquí en Dynamis Radio. Vamos a poner un tema musical porque quiero reenviar la cuenta bancaria y la predicación sobre las casualidades de Dios. ¿Qué texto más bueno? Eso que necesitamos, textos con fe. Queridos, Dynamis Radio, quiero daros las gracias a los muchos que nos están escribiendo, porque todo el tiempo estoy reenviando el mensaje con las prédicas y con la cuenta bancaria. Tenemos una llamada que nos están esperando, pero quiero hacer este llamado. Queridos, ¿dónde hay personas que digan, Pastor, yo quiero ser uno de esos 300? Con 300 personas que digan,
Pastor, yo quiero ayudar con 30 euros. Tenemos para todas las radios, todas las ondas, todo el ministerio de Dynamis Radio aquí en España, al mes. Es muy, muy barato lo que hacemos. I mean, para todas las 14 regiones, esto es un chollo, creo que se ve en español. Un chollo, de verdad, really. Y solo teniendo 300 personas que digan, Pastor, yo quiero ayudar este mes con 30 euros para Dynamis Radio. Aprovecha ahora el momento. No voy a hacer esto muchos días, de nada. En el momento que haya 300 personas, se acabó. Por eso quiero hacer un llamado. ¿Dónde hay 300 personas que digan, Pastor, yo quiero unirme a su fe, a su espíritu, y quiero donar 30 euros para que todas las personas puedan oír el Evangelio de Jesucristo? Envíame un mensaje al 629-614-174. Repito, 629-614-174. Para todos los que nos podéis ayudar. Ahora es el momento. Aprovecha esta casualidad, como dice la Biblia, del Señor. Y para todos los que queréis también las predicaciones, también a ese número. Escríbeme y yo te reenvío este mensaje sobre las casualidades de Dios. Estamos aquí en Dynamis Radio. Las líneas están abiertas al 912-882200. Y le damos la bienvenida a la próxima llamada. Hola, muy buenas. Hola, Pastor. Hola, saludos, querida. ¿Con quién tengo el gusto? Suhail Parra. ¿Cómo, querida? Suhail Parra. Suhail. Sí, Parra. Uh-huh. Suhail Parra. Oye, qué nombre más bonito, ¿no? Sí, Pastor, soy de Venezuela. Qué bonito nombre. Te felicito. ¿Cómo te puedo ayudar, querida? Cuéntame. Pastor, quiero por mi salud. Claro. Claro. Pues vamos a orar, tú y yo. Sí. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. ¿Estás enferma, querida? Sí, Pastor. Vale. Vale, pues mira. Querida Suhail, dígame. Di conmigo. Dígame. Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Tú has dicho, Señor. Tú has dicho, Señor. Pedid y se dará. Pedid y sonará. Y sanará. Te pido, Señor Jesucristo. Te pido, Señor Jesucristo. Que tú me sanes. Que tú me sanes. Y que tú me bendigas. Que tú me bendigas. Y que tú me ayudes, Señor. Que tú me ayudes, Señor. Y quiero decirte, Jesucristo. Y quiero decirte, Jesucristo. Que yo confío en ti. Que yo confío en ti. Y te doy las gracias. Te doy las gracias. Que tú me vas a sanar. Que tú me vas a sanar. Y ayudar en todo. Y ayudar en todo. Amén. Amén. Qué bonito. Gracias, Pastor. Por favor. Tú sabes que el Señor te ama, querida. Amén, amén. ¿A que sí? Creo en Dios. Sí. Eso. Qué bueno. Que Dios te guarde, querida. Amén, Pastor. Envíame un mensaje, yo te reenvío la predicación. ¿De acuerdo, querida? Pastor, y quiero ser uno de esos 300 valientes. Vale. Una pregunta, ¿tú tienes mi número de teléfono? Sí, sí. Vale, entonces hazlo así. Escríbeme y yo te reenvío la cuenta bancaria y también te envío las predicaciones. ¿Vale? Ok, siempre estoy con usted en todas las predicas que, uh-huh, que hacen vivo. Eso, me alegro, querida, me alegro. Tú recupérate, recupera tu salud, fuerzas, y tú escríbeme ahora, ¿vale, querida? Vale, gracias, Pastor. No, por favor, que Dios te guarde. Amén. Hasta pronto. Dynamis Radio, estoy aquí reenviando aquí. Sí, a los muchos que nos están ayudando. Gracias por todo vuestro amor, queridos. Gracias, gracias, gracias. Me están escribiendo, Pastor, ¿cómo puedo hacerlo? Muy fácil. Si yo te reenvío la cuenta bancaria desde tu teléfono,
tú puedes hacer una transferencia muy fácil. Es muy pipiniqui. Yo te envío al IBAN, yo te envío los datos. Es muy fácil, de verdad. Muy fácil. Dynamis Radio. Quiero daros las gracias, lo mucho que me estáis escribiendo y diciendo, pastor, yo quiero ayudar. Queridos, gracias de todo corazón, gracias. Le damos la bienvenida a la próxima llamada. Hola, muy buenas. Hola, saludos. Hola. Saludos. Soy Adela. Adela. Sí. Saludos. Adela, ¿cómo te podemos ayudar, Adela? Sanidad. Claro, claro. ¿Hay algo específico, Adela, donde tú dices que podemos orar? Que estoy muy angustiada y mucho dolor de cabeza que tengo. Sí. Y me duele así mucho el cuerpo, las piernas. Estoy mal. Claro. Adela, pues vamos a orar tú y yo, ¿vale, querida? Venga. Mira, di conmigo, Señor Jesucristo. Quiero pedirte, Señor, que tú me sanes completamente. Que tú me sanes completamente. Que me quites este dolor. Que me quites este dolor. Y que tú me bendigas, Señor. Y que tú me bendigas, Señor. Con salud. Con salud. Y con tu amor, Señor. Y con tu amor, Señor. Y quiero darte las gracias, Jesucristo. Que yo puedo confiar en ti. Que yo puedo confiar en ti. Porque yo sé que tú me vas a ayudar. Porque yo sé que tú me vas a ayudar. Amén. Amén. ¿De acuerdo, Adela? De acuerdo. ¿Estás solita en casa? ¿Estás solita en casa? No, estoy con una chica. Vale. Con una chica acompañada. Que Dios te guarde, querida, que te vaya muy bien. Adela, y que el Señor te bendiga con salud y con mucho más años y fuerza y que disfrute de esta vida, querida? Muchas gracias. No, gracias a ti. ¡Wow! Dynamis Radio, aquí con vosotros. Pastor Juan Cano, me están escribiendo. Estoy aprovechando estos momentos, queridos, para daros las gracias. Claro. Hay muchas personas que dicen, pastor, yo quiero ser uno de esos 300. Solo necesito 300 personas que digan, pastor, yo quiero ayudar. ¿Dónde hay 300 valientes? 300 con fe que digan, yo quiero ayudar. Yo quiero ayudar con 30 euros. Porque teniendo 300 personas que dicen, yo quiero ayudar, se puede pagar todo. Estamos en 14 regiones de España. Con Dynamis Radio, vosotros sabéis que no cobramos nada, ni espacio, ni las cuñas. Nosotros no le cobramos a nadie, le hacemos todo gratuito. Y lo único que necesitamos es vuestra ayuda. Y quiero pedir y preguntar, ¿dónde hay 300 personas que digan, pastor, yo le quiero ayudar? Ahora es el momento. Enviemos un mensaje al 629-614-1 74. ¿Dónde hay gente con fe? Porque eso es lo que agrada a Dios. No con pena, con fe. ¿Dónde hay 300 valientes que digan, pastor, me quiero unir a su espíritu? Me quiero unir a esa unción, a esa vida que Dios le ha dado, a ese ministerio. Únete ahora. Envía un mensaje, 629-614-174. Y yo te reenvío también las prédicas en este momento y vamos a seguir con una adoración, queridos, una adoración, y en poco momento aquí de nuevo con vosotros, Pastor Juan Cano.
Ministerio Evangélico, Iglesia Pasión por Cristo. Desde sus inicios en el año 2005, la Iglesia Pasión por Cristo ha predicado el reino de los cielos, viviendo y experimentando un crecimiento sobrenatural. En sus comienzos la Iglesia contaba con 7 miembros. A lo largo de este tiempo se han repartido gratuitamente más de 500.000 CDs de audio con predicaciones, estudios bíblicos, seminarios y miles de Biblias. Actualmente, la Iglesia Pasión por Cristo cuenta con más... Que tengo 44.000 números de teléfono en mi teléfono. Ya, a ver, yo quiero que te hagas una idea. Lo que significa... tener 44.000 números de teléfono significa que no solo tener contacto con los que tengo, sino tengo aquí un grupo, a ver, I tell you, de 854 personas sin número de teléfono que me han llamado en los últimos días. Otra vez, 854 personas que no conozco el nombre, pero sí me han escrito, le he contestado, pero no tengo todavía los datos. Con que imagínate el trabajo que tenemos en momento, my goodness. Estoy días completos enviando mensajes. Y sí, y lo hacemos de todo corazón, queridos. ¿Por qué? Porque en este tiempo importante que tú sigas todavía alimentándote de la palabra de Dios. Por eso lo hacemos, pero también para eso necesitamos ayuda. Necesitamos ayuda para todos aquellos que nos pueden ayudar. 300, ¿dónde hay 300 personas que dicen, pastor, yo quiero estar en un espíritu con usted? Un espíritu guerrero, en ese espíritu de fe que Dios le ha dado. ¿Dónde hay personas que dicen, yo quiero estar en ese espíritu de fe? Estoy reenviando aquí la cuenta bancaria, las predicaciones sobre cuando cristianos tienen presión y sobre las casualidades de Dios. Estas dos las estoy reenviando. Vamos a un tema musical que se llama Levántate Dios. Levántate Dios. Hay un tema musical lindo que se llama Levántate. Con vosotros aquí desde Dynamis Radio, Pastor Juan Cano. Aquí llama ahora al 912-88-2200. Me están llamando mucho por teléfono. Aprovecha un momento. 912-88-2200. Con vosotros aquí, Pastor Juan Cano. Generación que más tiene y más se queja. La que más se queja, ponte las pilas, arrepiéntate en el nombre de Jesús. Estás perdiendo lo mejor de tu vida. El pecado te puede frenar. Gente siempre está blame, ¿cómo se llama blame? Acusando a otros. Yo no estoy en lo que tenía que estar porque otro me ha frenado. No.
Tú puedes salir de esa cáscara, tú puedes salir de esa situación. Confíeme, nunca es tarde. Tú puedes, nunca es tarde. Nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para dejar de fumar. Nunca es tarde para dejar algo, un hábito, nunca es tarde. Todo puede ir bien. Oye, todo puede ir bien, todo puede cambiar. The devil is a liar. El diablo es un mentiroso. Considéralo como un regalo. La vida es un regalo. El ministerio es un regalo. La familia es un regalo. El trabajo es un regalo. El trabajo es una bendición. Deja de quejarte de tu jefe. Deja de quejarte. Gente que se queja se frena. Hay que estar agradecido. Queridos, que el Señor os bendiga de todo corazón. Vosotros sabéis muy bien todo lo que conocéis a Jesucristo y a Dios el Padre, que Él es bueno y que Él lo tiene todo en sus manos. Me alegro por toda la ayuda, todas las respuestas, todos los mensajes que estoy reenviando aquí. Es impresionante. Os quiero dar las gracias de todo corazón. Es impresionante. También quiero dar las gracias a la Iglesia Pasión por Cristo y a los amigos de Dynamis Radio. Sin ese ejército que vosotros sois, también tengo que decirlo, queridos, ese ejército que vosotros sois, quiero dar la gracia de todo corazón. Queridos, no podéis imaginar lo agradecido que estoy. ¿Por qué? Porque mira, queridos, Sin vosotros, no podemos hacerlo. Si que yo esté aquí predicando es una cosa. Mira, en este tiempo, yo sé que hay unas llamadas esperando, en este tiempo os voy a contar una cosa. Yo todos los días tengo el mismo estilo de vida. Me levanto a la misma hora, empiezo a leer la Biblia, a orar, luego a leer otra vez la Biblia, oro, vengo a predicar. En mi vida realmente no ha cambiado nada. En todo el tiempo. Estoy más tiempo en casa, sí, pero tengo más trabajo que nunca. Por eso, quiero daros las gracias que vosotros hacéis posible esto, que muchas personas siguen oyendo el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Yo estoy aquí, pero son tus brazos, tu amor, tu cariño, el que permite alcanzar muchos corazones. Quiero dar de todo corazón las gracias.
Si vosotros pudierais ver cuánta gente me está escribiendo, cuánta gente nueva me está escribiendo, cuánta gente está oyendo, viendo Dynamis Radio, cuánta gente está conectada por Facebook Live. Me podéis ver por Facebook ahora si entráis a Pastor Juan Cano o a Dynamis Radio, me podéis ver aquí. Me podéis ver en Facebook Live, Pastor Juan Cano, en YouTube. ¿Cuánta gente nos está viendo? ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente nos está oyendo? Oyendo, sí. Tengo aquí la pantalla delante mía. Qué bonito que puedo verlo en tiempo real. En tiempo real lo que puedo ver. Son más de ciento... ¡Wow! 89.000. 189.000 aparatos conectados. Queridos, imagínate cuántas personas nos están oyendo. Todo por tu ayuda. Querido, ¿dónde hay personas que dicen, yo quiero ayudar ahora? Enviemos un mensaje, 629-614-174. Aquí con vosotros, Pastor Juan Cano. Y le damos la bienvenida a la próxima llamada. Hola, muy buenas. Hola, muy buenas. Saludos, querida. ¿Con quién tengo el gusto? Soy de nuevo yo con Katy. Con Katy. ¿A quién estoy oyendo allí en el fondo? Tengo una nena. ¿Cómo se llama? Alejandra. Alejandra, bien. Sí, mire, yo estuve llamando hace, creo que la semana pasada, porque mi hermano y mi madre están pasando una situación mala. Sí. Y no sé si le conté de que ahora tienen el virus. Ay, señor. Y bueno, pues mi hermano, pues con lo del virus que le han dicho que sí lo tenía, pues como cuida a mi madre con 83, obviamente lo ha cogido. Ahora mi madre está postrada en la cama, no quiere comer, no le entra nada por la garganta. Qué pena. Y estamos en una situación. La pena es de que mi hermana llamó, creo que su secretaria. El día me llamó el lunes, creo, y me preguntó y le conté, ¿no? Lo que estaba pasando. Y lo único que quiero es que, pastor, que me ayude a orar por mi hermana, porque mi hermana se ha ido y los ha dejado. ¿Que la ha dejado? Sí. ¿Por qué? Por miedo. Entró en pánico. Entró, como se dice... ¡Pero es tu mamá! Sí, pero lo ha dejado. Ahora, como es de noche allá, ¿qué pasa? Se ha quedado de noche... Mi hermano está ahí ahogándose. Sí. Y mi madre ahí, pues mi madre ahora ya ni habla ni nada, ya no grita como gritaba, que le gritaba, muévanme o cójame, ya no dice nada. Pero mi hermano se ha ido al lado, a la casa de una amiga, porque está en pánico, no quiere entrar por miedo de cogerlo. Y claro, de acuerdo, es que, mire, perdona, es que se me pone la sangre hirviendo. Y a mí también. Es tu mamá. Quiero. Come on, es tu mamá. Es tu hermano, es tu vecino, es un prox. Oh my goodness. ¿Sabes lo que le quiero decir? Y sí, pero ¿sabes lo que significa que se me pone la sangre hirviendo? Y yo estoy controlándome. Pero, ¿cómo puedes hacer eso, por el amor de Dios? Come on. Bueno, ¿no? Sí. Y dice que, claro, no puede tocar a mi madre, que se va a hacer la prueba del coronavirus. ¿Qué es lo que pasa? Que hombre, yo también creo que estuviera en la misma situación o no sé. Y quiero que no los deje por la noche, ¿sabe? Que en la noche es lo que más necesita. Claro. Yo no quiero que mi madre se me muera y sin nadie al lado. Y cosas como esa, estoy que trato de decir, Señor, dame fuerza, dale valentía, porque es que no la tiene. Valentía, dale unos cuantos palos, dale, en serio, dale unos cuantos castañazos que se ponga, es tu mamá, tronco, es tu mamá. ¿Qué edad tiene? 40, mi hermana, 40. ¿El que se ha ido de casa? Mi hermana tiene 40. ¿La que se ha ido de casa? Sí, la que se ha ido al lado. ¿No está casada? No, se separó de su pareja y tiene 3 hijos. Me faltan las palabras. Sí. Me faltan las palabras. Porque claro, están ya... Es que pueden morirse. ¿Sabes lo que le quiero decir? Que esta es una enfermedad... que si tienes la inmunidad alta
o tiene los anticuerpos suficientes para combatir esto, ellos no los tienen. Mi madre con 83 y con diabetes, sí, como le comenté ese día, mi hermano que ha tenido una vida y llama a mi hermana y dice que sí, se está ahogando. ¿Y dónde está Paola? Me dice, está donde la amiga. Hijo, es que se te viene... Tengo un nudo en la caja, en el estómago que no como por esto, ¿sabes? Porque me gustaría estar ahí. Decirte mira, te voy a confesar una cosa, Kate. Dime. A mí me gustaría estar ahí para pegarle dos meneos que se entere. En serio, ¿eh? ¿Cómo puedes dejar a tu mamá? Es... ¿Conoces tú momentos donde se te va el hambre y la sed? ¿Conoces tú eso? Sí. Pues lo estoy teniendo ahora mismo. Tengo una revelación sobre eso, madre mía. Y claro, pues ella dice que está ayudando lo que pueda, no puede tocar a mi madre, pero digo, ponte guante, no hay guante, ponte mascarilla, no hay, es que a todo le pone un pretexto. Porque no hay amor, donde no hay amor, hay pretexto, o como le llamas tú eso, ¿comprendes? Donde no hay amor, solo hay bobada. ¿Comprendes? Sí. Pero vamos a orar por tu mamá. Y luego vamos a orar por mí, porque me está cogiendo un enojo. Uf. Y no creáis, nosotros estamos aquí, por ejemplo, yo le he hablado, digo, Señor, dame las palabras adecuadas para hablar con ella, hacerla, no puedo. Dame el garrote, no, el garrote adecuado para pegarle un castigo. Oh, un garrote. Sí, pero es que no se acerca. Igual. Todo lo que me estás oyendo, que yo no oiga que tú hagas eso. Tu mamá, tu hermano, tu papá, tu vecino, y aunque no lo conozcas, por el amor de Dios, acuérdate de esa parábola del buen samaritano. Si alguien tiene una necesidad alrededor tuya, no es casualidad. Tú eres el elegido para ayudar. Sí. ¿A que sí? No necesito ni aire acondicionado, me estoy poniendo aquí más caliente. Por favor, ayúdeme para que esto... Ayúdame, si yo estoy allí le pego un meneo que... ¿En serio? Yo sé que le quieren. Yo también le haría, pero es que estamos lejos. ¿Sabe lo que quiero decir? Ahora sí. Ya no podría viajar. Ya no se puede hacer nada. Lo único que quiero es que me ayude a orar para que ella recapacite y que no le tenga miedo a nada. Es decir, que se ponga guantes, que busque la manera, que busque soluciones. Es lo único que le estoy pidiendo, pero es que está cerrada, bloqueada. Tiene miedo. Ahora dice que se va a hacer la prueba del coronavirus. Que se haga la prueba de idiota. Esa es la que se tiene que hacer. La prueba de idiota. La prueba de boba, de tonta, de... ¿En serio? Oh, señor. Katy. Dígame. Vamos a orar por tu mamá, porque si no, el que va a terminar con fiebre soy yo aquí. Gracias, por favor. Espíritu Santo, te pido, por favor, por una bendición muy especial para la mamá de Katy allí en su país, por favor. Tú dices en tu palabra, aunque todos me dejen, tú nunca me dejas, Señor. Y te pido, Espíritu Santo, por favor, por una bendición muy especial para su mamá, su familia, pero también para la hermana que, Señor, ha tenido la posibilidad de enseñar amor. Tú dices, yo honro lo que me honran, honra a tu papá y a tu mamá para que tu vida sea larga. Señor, bendicimos que se arrepiente, que vaya a cuidar a su madre. Espíritu Santo, le bendigo que se arrepiente de esa cobardía y que regrese a su casa a ayudarle a su mamá en el nombre de Jesucristo. Y bendigo toda esta situación con tu gracia y con tu favor, Señor Jesucristo. Y gracias que junto con Katy puedo orar por esta situación y creer por un cambio, un milagro. Y gracias, Señor, que va a suceder. Amén. Amén. ¿De acuerdo? Por escucharme y ayudarme. ¿Ayudarme? Madre mía, si yo estuviera allí. ¿De qué país estamos hablando?
Guayaquil. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que tienes que honrar a tu papá, a tu mamá, para que tengas una larga vida. ¿Sabes? ¿Eh? ¿A que sí? Sí, lo dice. Tranquila, querida. Ya es bastante que... que uno se enfade. ¿Eh? ¿De acuerdo? Sí. Vale, pastor. Pues muchísimas gracias por esta... Estoy teniendo, buscando el Señor. Tengo fe, repitiéndomelo. Eso, bueno, eso es así se hace. Esta noche, Katy, tienes que conectarte a las 8 porque quiero enseñar cómo orar con fe. Vale. A las 8, vale. Sí, no orar con pena, no orar con lástima, sino orar con fe. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Pues muy bien, muchísimas gracias. Y estoy un poco más tranquila, ¿sabes? Por haber orado por mi madre, que se puede ir. Pues yo no. Yo estaba tranquilo hasta que me llamaste. Ahora tengo un enfado encima que flipa. ¿En serio? Cuando yo oigo algo, madre mía, igual. Igual. Katy, qué pena que haya personas así. Es tu mamá, es tu papá, es tu vecino, es un pobre en la calle, no importa. No importa. ¿A que sí? No, exacto. No importa, hay que ayudar. No, es ella, sí, sabe. Y es duro saber que se ha quedado con la hija que no le, que le ha dado la espalda cuando ha sí. estado. Es muy duro eso. Qué pena. Katy, que la paz del Señor te acompañe, querida. Estamos en contacto. Gracias. Ya te he reenviado yo la prédica sobre la casualidad. ¿La has recibido? Es que tengo el teléfono con la niña para que lo se entretenga. Sí. Dios mío, qué gritos. No, está bien, es una buena. Es una buena niña. Todavía no me ha llegado. Vale, envíeme el mensaje ahora mismo, yo te lo reenvío, ¿vale? Vale. 629-614, ¿eh? Sí, tengo, porque todas sus predicas las escucho siempre, ¿sabes? Uh-huh. Y muchísimas gracias, pastor. Eso. Vale. ¿De acuerdo? De acuerdo. Qué bueno. Yo les mandaré ese a mi hermano que también está pasándolo ahora mal y cuidándose entre los dos, pues es una situación muy dura para ellos también y para el que está pasando, porque se está ahogando y estar solo en casa. Mira, y aquí me entra un mensaje de Flor Salinas, que nuestro hermano José Pepe está respirando solo. Que pronto le van a quitar la máquina, que todo, le va a quitar el tubo. ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! A ver, Katy, aquí ha entrado tu mensaje. Te voy a reenviar ahora mismo. Te estoy reenviando. ¿Eh? Ya te llegó. Ya te está llegando. ¿De acuerdo, Katy? Vale. Muchísimas gracias, pastor. Sí, me ha llegado ahora, sí. ¿Ahora te ha llegado, que sí? Sí, sí. Qué bueno. Katy, la paz del Señor te acompañe, ¿eh? Uh-huh. Y, sí, un saludo también, porque hoy hay tantos que tienen cumpleaños aquí. Luis Enrique tiene cumpleaños. Luis Enrique cumple hoy 23 años. ¿Eh? Es el novio de nuestra hija. Muy importante, ¿eh? ¿A que sí? Qué bueno, querida. Katy, que Dios te guarde, querida. Gracias, igualmente, pastor. Eso. Bendiciones. Shalom, querida, shalom. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Wow. Génesis Rivas tiene cumpleaños. Irquila, Juan Carlos, Kenny, Luis Enrique, Nelly, María Silva, Stephanie Fernanda, Rafael Naranjo, Juan Iglesias, Concepción, Da Silva, Gabriela Bonilla,
Pilar Panzón, Rosilla Murillo, Alma Hernández, Blanca Piña, Luisa, wow, y Gloria Carrera tienen cumpleaños. A ver, no, perdona, Juan Carlos Catota también. ¡Wow! ¿Cuánta gente tiene hoy cumpleaños? Todos los días, al tener 44.000 número de teléfono, tengo tantos cumpleaños. Y a todos le he enviado un mensaje esta mañana. Hoy a las 8, tiempo de guerra con el pastor Juan Cano. Ya ha puesto el yelmo aquí de los espartanos. Y espero, hoy a las 8, espero. It's time to war. Es tiempo de guerra. Con vosotros, pastor Juan Cano.